El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se sitúa en 8.675 en el segundo trimestre, cifra un 10,2% inferior a la del mismo periodo de 2014, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia. En el segundo trimestre se iniciaron 28.925 ejecuciones hipotecarias, un 12,5% menos que en el mismo periodo de 2014 y un 6,5% menos que en el primer trimestre. De ellas, 27.471 afectaron a fincas urbanas y 1.454 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas descendieron un 12,5% en relación al segundo trimestre de 2014 y un 7,2% respecto al trimestre anterior. Dentro de las fincas urbanas, 17.223 ejecuciones correspondieron a viviendas, el 59,6% del total de ejecuciones y cifra un 10,5% inferior a la del mismo periodo de 2014. Dentro de las viviendas, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas sumaron 11.125 en el segundo trimestre, de las que 8.675 son viviendas habituales de personas físicas y 2.450 no son residencia habitual de los propietarios. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 6.098 en el segundo trimestre, un 10,5% menos que en el mismo periodo del año pasado. Según el INE, solo el 0,047% de las viviendas familiares existentes en España iniciaron una ejecución hipotecaria entre abril y junio de 2015.